Continuamos con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales. Informó que al mediodía de este jueves 21 de septiembre, el Sistema Energético Nacional Interconectado está operando con un déficit de generación a causa de la salida de varios generadores, así como de la ocurrencia de averías en distintas partes que obligan a la suspensión del servicio por los efectos del huracán María. Las empresas distribuidoras de electricidad reportaron un total de 111 circuitos que están fuera de servicio, algunos por averías en las redes de distribución o líneas de la empresa de transmisión eléctrica dominicana y otros por suspensiones programadas en las zonas vulnerables para evitar tragedias. El 97% de Edesur estaban cubiertas por la demanda y el 52% de Edenorte estaban cubiertas por la demanda. Es decir, que ellos han estado afectados naturalmente en sus circuitos por el efecto del huracán María, pero han estado trabajando para reponer el servicio en cada una de sus zonas de concesión. La zona que menos ha sido afectada, como ustedes lo saben, es la zona de concesión de Edesur, que comprende el Distrito Nacional, básicamente, y toda la región del sur, que ha sido impactada muy poco por efecto del huracán María. La zona más afectada, como especificaba, ha sido la zona este y sobre todo la zona de Bávaro, el sistema que se acaba de interconectar a nuestro sistema, que es el sistema de SEPEN, ha sido muy afectado, el cual tuvo que desconectarse de nuestro sistema actual. La otra parte que ha sido afectada es, como se especifica, la parte de Nagua y Sánchez y Samaná, pero en la parte de distribución. En lo que concierne al sistema de transmisión, en la parte operativa que maneja el Centro de Control de Energía, las líneas de transmisión que han sido afectadas han sido repuestas. De los circuitos afectados, Edenorte informa que tiene fuera de servicio a un total de 44 circuitos, resultando más afectados los residentes en San Francisco de Macorís, Puerto Plata, Santiago, Samaná y María Trinidad Sánchez. En Edeste, la cantidad de circuitos que están fuera de servicio por averías y prevención suman ya 59. En la zona de Edesur es la que menos daños ha sufrido por el paso del huracán María, con solo 8 circuitos interrumpidos.